Bueno, vamos al platillo central hoy. Isaías 11, por favor. ¿Estás hablando el Evangelio también a las mujeres? Que se arrepientan de sus pecados. ¿Ya? No, hermano, a ellas no les hablo. Bueno, si son pobres, sí les hablo. Tú piensa como Dios. Dios no hace distinciones entre pobres y ricos. Si tú haces distinciones, pues ya no estás en la mente de Cristo. Entiéndelo, por favor, hermano. Solo hay uno y se llama Yeshua. Isaías 11, tremendo capítulo profético, mesiánico, hermano. Profecía central, de hecho. Profecía angular sobre la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Ah, ¿no es la iglesia esa que está en Azcapotzalco, piedra angular? No, hermano. He contado como 50 iglesias que se llaman piedra angular, pero ahí no está la piedra angular. Además hay un letrero ahí que dice iglesia piedra angular, pero no está la piedra, que es Yeshua, la no cortada con manos. Ok, hermano. Ya vienen, hermano, las 2300 tardes. Isaías 11, y aquí está el pinto, gracias a Jesús, hermano. El perro pinto. Bueno, qué bueno que Pérez Uribe sí llegó, hermano. Entonces, hermano, vamos a ver, esto tiene concordancia o el mejor cumplimiento. Si quieres tomar nota, Hechos 15:15 y también en Lucas 1:31-32, porque vamos a ver en este Isaías 11, pues tiene un alcance total esta profecía. Al decir total me refiero a la primer venida, a lo que hay entre la primer venida y la segunda venida. ¿Qué hay entre la primer venida y la segunda venida? ¡No, señor! ¡Doble amor, hermano! ¡Peor! Bueno, ¿qué es esto? ¿Un mercado, hermano? No es la subasta. Entre la primer venida y la segunda venida, efectivamente, está la gran tribulación, pero hay algo más. Algo más todavía del arrebatamiento. Las siete edades de la iglesia. O sea, el tiempo de la novia, en el que Dios está reclutando, llamando a su novia, a su... ¿Qué pasó contigo, cuate? ¿Trajiste la ofrenda? Porque aquí ya no hay nada, gracias a Jesús. Pero Él trae 10 pesos que va a repartir en 10 personas, hermano. Bueno, hermano, aquí está ya también el objetivo, Al Pacino, hermano. Ya expliqué que es tierra por conquistar, y en otro sentido, pues tienes que conquistar a la criatura vieja, al pecado, conquístalo, átalo. Ok, hermano. Bueno, hermano, pues espero que no nos hayan otra vez prometido taquitos de canasta y que no lleguen, pero prometieron. No, tú no, ¿cómo crees? No, alguien prometió que iba a mandar. ¿Cómo crees, Lucita? Ok, hermano, vamos a ver entonces esta profecía, Isaías 11. ¡Guarden silencio! Inclusive se ve el milenio en el versículo. Bueno, mejor vamos ya a leer, hermano, y ya. Isaías 11, y ponle atención al versículo 2 que nos habla del Espíritu Santo, para que lo conozcamos más. ¿Qué es este Espíritu Santo? Porque no solamente es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Es más, y en el versículo 2 de este capítulo nos habla de al menos 6 o 7 virtudes del Espíritu Santo. Dice, ya el versículo 1 es poderoso, todo. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¡No, señor! La esposa de Abraham, no. Hermano, dicen que Ah, perdón, sí. Es el papá de David, conocido como Davichón también, entre sus cuates. ¿O no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok, hermano. Esa vara o ese vástago es el Mesías, claro. Porque se le había prometido a David. Aunque antes toda promesa comenzó con Abraham, ¿verdad? Que de él saldría un gobernante, un rey eterno. Ok, hermano. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Si quieres comprobar que Yeshua vino de David,
pues te remitimos a las genealogías en Mateo 1 y en Lucas 3, hermano. Fíjate, el sujeto es Yeshua, el Mesías. 2, y reposará sobre él. ¿Él quién? Yeshua. Ok, pero también esto ya te atañe a ti y a mí, porque si se está hablando de Yeshua, como cierto es, pues ahora este Yeshua mora en ti. Ok, hermano, porque estás arrepentido. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor en el Cordero. Así es, este es mi Hijo amado. Tiene el Espíritu Santo al 100%, el mismo que el Padre es el Hijo. Y no solamente, fíjate, hermano, Espíritu de sabiduría, verdadera sabiduría nos ha traído Dios. Pensábamos que éramos sabios o que podíamos llegar a ser sabios si estudiábamos, ¿verdad? Si nos cultivábamos en el mundo. Pero esta sabiduría del mundo es necedad y locura. Sin embargo, la sabiduría de Dios, hermano, comienza con el temor a Dios, que no es miedo, sino temor a Dios, respeto, veneración. Ok, no miedo, ni un ápice, ni un gramo de miedo. Miedo a Dios, no. Ok, hermano. Ok, espíritu de sabiduría, espíritu además de inteligencia, de consejo, espíritu de consejo. ¿Quién nos aconseja todos los días? Cristo, hermano. Pero aguas, porque hay quien, hermano, le pide consejo a su corazón y termina creyendo que es el consejo de Dios. Para que entiendas el consejo de Dios, es necesario que empieces a estudiar la Biblia. Porque Dios no te va a hablar aquí en la mente, aquí en el consejo, si no agarras la Biblia también, hermano, y en primer lugar. Ok, hermano. Espíritu de consejo y de poder, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces, este Espíritu Santo, hermano, que es Dios y que ahora reposa o mora en nosotros, es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, poder espiritual, ¿verdad? Para echar fuera demonios, pecados, vencer al pecado y también de temor al Señor. Ok, todo esto es el Espíritu Santo y mucho más. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. Vimos a Yeshua caminando en temor y en obediencia, ¿verdad? En orden, en disciplina. Ok. No juzgará según la vista de sus ojos. Él mismo lo dijo en Juan. No juzguéis según las apariencias, porque son engañosas, sino que juzguemos con el justo juicio que hace el Espíritu Santo. No juzgará según la vista de sus ojos, no por lo que vemos, por los frutos los conoceremos. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos. No necesita escuchar nada, Él lo sabe todo. No necesita a Yeshua que le digan quién es Jorge o quién es Samuel. Él sabe todo, no necesita informaciones previas de nadie. Bueno, pues acá está, hermano, la primer venida, porque del 6 al 9, o más bien al 10, es la segunda venida. En este 4 y 5, además de que va a aparecer otra vez el cinto de la verdad, habla de la primer venida, y del 6 al 10, la segunda venida. Como lo hemos explicado en una sola profecía, puede estarse hablando de la primera y de la segunda venida. Y no lo dice así, no, pues este es de la primera venida y este es de la segunda, sino que por revelación se entiende. Ok, fíjate, hermano, sino que juzgará con justicia, en la cruz, ¿verdad? Juzgó con justicia a los pobres. Para Dios todos somos pobres, pero quiere hacerte rico, verdaderamente rico, dándote su Espíritu Santo, que es verdadera riqueza. Y arguirá por equidad por los mansos de la tierra. Bienaventurados los mansos. No hay uno, pero hermano, el que se deja trabajar por Yeshua, pues hermano, vive en esa mansedumbre, porque el Espíritu Santo es espíritu de mansedumbre, es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Tú estás viviendo como manso o como menso? No, porque hay muchos que confunden, hermano, ser menso con ser manso, y no tiene nada que ver. Ok, hermano. Manso, hermano, para que podamos ser adoctrinados. Manso es lo opuesto a la rebeldía.
Tenemos que ser ovejas mansas, que nos dejemos pues moldear, edificar por él. Ok, y herirá la tierra con la vara de su boca. Bueno, hermano, con sus juicios, ¿verdad? Sí. Es que están entremezcladas las dos venidas. Porque, hermano, ciertamente en la primera venida, pues con el juicio, ¿verdad? Pero en la segunda dice que con el espíritu de su boca va a matar al impío y va a herir la tierra. No con su boca, sino con sus juicios y decretos. Ok, hermano. Y será la justicia cinto de sus lomos. La que hablábamos, hermano. ¿Quién es ese cinto, hermano, puesto permanentemente, el de la verdad? Es parte de la armadura de Dios, hermano. Ok. Y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Ok, pues ¿quién es el único fiel? Jesús. Ok, pues hermano, no temas. Él nunca te va a dejar por otro ni por otra, o porque ya estemos viejos, o porque ya estamos enfermos, o porque apestamos. Él no es como nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Ok, este 6 al 10 lo vamos a ver más en relación a la segunda venida, porque ninguna característica de las que aquí se presentan las vemos. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, como los dibujitos de los testigos de Russell. Les encanta hacer este Isaías 11:6. Abrazando un niñito, ¿verdad? Ok. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. ¿Cuándo? En el milenio. En el milenio, cuando, hermano, los animales ya no van a tener furia. Ya no va a haber arañas venenosas, ni flores con espinas, ni plantas carnívoras, ni seres humanos antropófagos también. Ok, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Este 8 tenemos que profundizarlo, hermano, porque es espiritual, o podríamos darle una aplicación espiritual. Yeshua ha dicho que el reino es para los niños, que tenemos que volver a nacer y que ser niños, aunque no en el modo de pensar, ¿verdad?, sino en el modo de creer y de obedecer. Entonces, si vemos este 8 espiritualmente, podemos ver, hermano, que si permanecemos como niños delante del Padre, pues, hermano, Dios da tremendo poder a estos niños espirituales que ahora son capaces, hermano, de pues tomar víboras y que no les o alacranes y que no les haga nada daño. Ok, hermano, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Es una profecía. Todavía no vemos que la tierra esté llena de su conocimiento, pero va a ser llena. Ok, y también lo sabemos, hermano, porque nos lo dice también en Daniel 7, hermano. Ok. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Habla de Israel, sí, ¿verdad? Porque va a ser restaurado. También Israel viene de David. Pero, hermano, habla en primer lugar de la iglesia, porque pendón ya hay puesto, y es la iglesia, hermano, para que pues los moradores del mundo conozcan que hay un Dios vivo que mora en templos humanos y no de piedra. Asimismo, pues nos va a hablar del remanente que va a ser salvado de cada nación. Va a haber un remanente, ¿verdad? Sí. Que va a ser salvo en la gran tribulación. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? En la gran tribulación. Que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar, para juntar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar, en Hamat y en las costas del mar. Y levantarán pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Algo que está haciendo desde hace décadas Dios. Desde que el Estado de Israel se creó en 1948, comenzaron un poco antes las migraciones a ese país.
Ok, hermano, y todavía emigran y están emigrando, hermano, porque como están siendo perseguidos, por ejemplo, supe que en 2 años más de 100,000 franceses judíos emigraron a Israel. ¿Por qué? Pues porque está fuerte el antisemitismo en Francia, ¿no? Entonces, lo más lógico es que se recrudezca esto del antisemitismo para que, pues, Israel, hermano, pues, sienta la presión, vayan a su tierra y, hermano, pues, ahí es donde va a venir el maestro y les va a mostrar las heridas. Ok, y también Israel, que está dividido, ¿verdad? Como estaba dividido, va a ser unido. Hoy también Israel está dividido, no nada más, hermano, el Islam entre chiitas y suníes. En el judaísmo hay ortodoxos, reformistas, mesiánicos, tradicionalistas, costumbristas, medio ortodoxos. O sea, no hay unidad en el pueblo. Pero va a llegar a ver, Dios va a unir a Judá y a Israel otra vez. Ok, y se disipará la envidia de Efraín, de Israel. Y los enemigos de Judá serán destruidos. Los enemigos de Judá, de Israel, sí, son los pueblos, ¿verdad?, que van a unirse a Gog y Magog y van a, pues, hermano, a querer acabar con Israel en el tiempo de la batalla de Armagedón. Y Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente. ¿Estás saqueando tú al diablo o el diablo te está saqueando a ti? A mí me está saqueando. A ti te está saqueando. Bueno, pues qué mal, hermano, porque llegó la hora de que tú saques al diablo. Sí. Pero Dios me protege. Así es, hermano. Edom y Moab le servirán y los hijos de Amón les obedecerán. Ok, hermano, y secará el Señor la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos. Aquí hay una alusión directa a Satanás porque tiene que ver con el mar y los ríos, y hará que pasen por él con sandalias o en santidad y nada más. Pasar con sandalias no es literal, ¿verdad, hermano? Ok. Sandalias de santidad, de justicia. Sí. Ok, hermano. Y habrá camino para el remanente de su pueblo. ¿Cuál camino? Yeshua, así es, hermano. El que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Ya también subiste tú de la tierra de Egipto o estás en Egipto? Si estás en Egipto, estás de esclavo del diablo, de las pasiones, de los sentimientos. Ok, ya vamos a acabar. No te quiero decir algo. Dime, Patito. Es que...